Artesanía con Pablobo Dal Vinci. Yo soy Pablobo Dal Vinci y vamos a estar presentándoles a ustedes una nueva artesanía. En esta ocasión vamos a hacer unas esferas artesanales muy hermosas que le pueden servir a usted para diferentes arreglos de mesa. En estos momentos vamos a comenzar con la lista de materiales que usted va a necesitar para esta artesanía. Necesita al menos varias esferas de foam. Vienen totalmente blancas y su textura es suave. Necesitan comprar un acrílico líquido que puedan pone con un pincel. También un pote de acrílico con escarcha. Por supuesto, unas tijeras, un pincel y muchos papeles de regalo. De diferentes colores. Lo primero que va a hacer es que van a tomar los papeles y van a recortar diferentes rectángulos. Si doblas ese papel varias veces y recortas rectángulos, puedes tener muchos rectángulos a la vez. Vas a hacer el mismo procedimiento con cada color. Luego va a tomar el acrílico en líquido con un pincel y va a comenzar a untárselo en las esferas. Luego va a tomar los pedacitos de rectángulos de color y se lo va pegando y untándole acrílico por encima. We'll be right back.
repetir este paso una y otra vez hasta que cubra toda la esfera. Una vez haya cubierto toda la esfera, usted con mucha calma, paciencia y cuidado va a untarle el acrílico con la escarcha, el cual le va a dar el hermoso terminado final. Luego lo deja secar y continúa así con una y otra hasta que tenga todas las que quiera hacer. Una vez estén listas, ya usted puede decorar lo que quiera decorar con ellas. Y será muy hermoso. Yo soy Pablo Da Vinci. Artesanía con Pablo Da Vinci. Orián, chau. Orián, querido Orián, la zanahoria saludable. Si no me dices 5 palabras con la letra B, por aquí no pasas. No hay problema con eso, malvada Grendel. Yo voy a la escuela. Ballena, berenjena, bicicleta, bota y búho. Por ahora, Orián, por ahora. Estas han sido fácil. Orián, chau. El corazón es un músculo también, dele buen ejercicio. Yo soy Super Pan y quiero que estés saludable. Vengo a proteger tu corazón.